embargo, háganse hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a sí mismos con razonamiento falso. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues se mira y allá se va, inmediatamente olvida qué clase de hombre es. Pero el que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, este, por cuanto se ha hecho, no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. Si a un hombre le parece que es adorador formal y con todo no refrena su lengua, sino que sigue engañando su propio corazón, la forma de adoración de este hombre es vana. La forma de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación y mantenerse sin mancha del mundo. Hermanos míos, ustedes no tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo, nuestra gloria, con actos de favoritismo, ¿verdad? Pues, si entra en una reunión de ustedes un varón con anillos de oro en los dedos y con ropa espléndida, pero entra también un pobre con ropa sucia, pero ustedes miran con favor al que lleva la ropa espléndida y dicen: tú toma este asiento aquí en un lugar excelente. Y dicen al pobre: tú quédate de pie o toma tú ese asiento allá debajo de mis cabezas. Tienen decisión de clases entre sí y han llegado a ser jueces que dictan fallos cínicos, ¿no es verdad? Escuchen, mis amados hermanos. Dios escogió a los que son pobres respecto al mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman, ¿no es verdad? Ustedes, sin embargo, han deshonrado al pobre. Los ricos los oprimen a ustedes y los arrastran ante los tribunales, ¿no es verdad? Blasfeman contra el hombre excelente por el cual ustedes fueron llamados, ¿no es verdad? Por eso, si ustedes practican a llevar a cabo la ley real según la escritura, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Hacen bastante bien. Pero si continúan mostrando favoritismo, están obrando un pecado, porque son censurados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que observa toda ley, pero da un paso en falso en un solo punto, se ha hecho ofensor respecto de todos ellos. Porque el que dijo: no debes cometer adulterio, también dijo: no debes asesinar. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero sí asesinas, te has hecho transgresor de ley. Sigan hablando de tal modo y sigan haciendo de tal modo como lo hacen los que van a ser juzgados por la ley de un pueblo libre. Porque el que no practica misericordia, se le hará su juicio sin misericordia. La misericordia es alborosa triunfalmente sobre el juicio.